Les doy la bienvenida en el estudio de Cipsia Noticias. Más temprano al endocrinólogo pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, Manuel Sevilla, quien nos platicará de la atención a niñas y niños con diabetes. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pues cuéntenos, ¿qué es la diabetes? Aunque muchas personas la padecen, luego no saben cómo es la definición. ¿Sabes? Así es, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro país y es un conjunto de alteraciones metabólicas que resultan en la elevación del azúcar en sangre, de la glucosa en la sangre y que puede dañar a diversos órganos de todo el cuerpo. Lleno de mitos, ¿no? Que creen que solo comiendo azúcar se les va a subir el azúcar. Pero bueno, vamos a platicar acerca de la diabetes en niños. ¿Por qué se presenta en niños? La diabetes en niños, a diferencia de la que ocurre en los adultos, es un proceso inmunológico donde nuestras defensas atacan al páncreas y pues destruyen completamente las células que producen insulina y eso genera que se eleven los niveles de azúcar en sangre. En este caso, ¿no tiene que ver con la parte de herencia o de sobrepeso? Generalmente no. Generalmente el 80% de los casos en niños son diabetes tipo 1, que son de presentación nueva. ¿Cómo? Sí tenemos algunos pacientes, sobre todo adolescentes, que sí pueden presentar la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, pero es menos frecuente. Y en el caso de los niños y las niñas con diabetes tipo 1, ¿a qué edad se puede presentar? Generalmente la diabetes tiene dos picos de presentación. Puede presentarse en niños pequeños desde la etapa preescolar o justamente en niños ya más grandes en la etapa del adolescente, pero prácticamente puede presentarse desde cualquier edad. Tenemos desde bebés de 6 meses hasta niños ya de 17 años que pueden presentar diabetes. Y adolescentes, adolescentes, ¿no? En adultos es muy difícil que se presente diabetes tipo 1. Pues en los jóvenes, por ejemplo, de 20 años, 20, 25 años, todavía es posible presentar una diabetes tipo 1, pero ya en mayores, por ejemplo, mayores de 30, es más raro. Es muy raro, ¿verdad? Es la tipo 2 la que... Es la tipo 2 la que predomina y hay otros tipos de diabetes también. Y bueno, ¿cuáles son estas acciones que el IMSS Yucatán está haciendo para prevenir y dar seguimiento a estos casos de niños con diabetes tipo 1? El instituto ha creado un programa que se llama Pediatrims que permite dar un seguimiento integral a pacientes pediátricos con enfermedades crónicas y en específico se ha creado un grupo constituido por su servidor, el endocrinólogo pediatra, nutrióloga, trabajadora social, psicólogo, para dar un seguimiento integral a todos los casos de diabetes en la península de Yucatán. La verdad es que es una excelente labor. Este es un padecimiento que le contaba, doctor, a mí me ha tocado en casa porque tengo una hija con diabetes tipo 1 y lo importante que es el que se mantengan controlados, que se mantengan realmente con la información de cómo tener su padecimiento. Así es, la diabetes tipo 1 es un padecimiento que depende mucho del conocimiento del cuidador, como es tu caso, y además del conocimiento del propio paciente de su padecimiento para poder ir aprendiendo cómo debe comer, cómo debe aplicarse su medicamento. Finalmente, de las cosas que se buscan es que los niños sean independientes en su manejo y que prácticamente ellos puedan tener una vida normal solamente pues viviendo con la diabetes tipo 1 controlado o diabetes tipo 2. Efectivamente, que el cuerpo no sepa que tiene diabetes tipo 1 para que no tenga las complicaciones, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son entonces estos? Bueno, me decía que les dan la educación en diabetes. Así es, les damos. ¿Les proporcionan insumos también? Así es, el instituto les da insulinas, les damos todas las pláticas correspondientes a la educación en diabetes para que ellos puedan llevar completamente pues su padecimiento de la mejor manera, ¿no? Su condición de la mejor manera y pues prácticamente que la enfermedad o el padecimiento no sea un problema para ellos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué, o sea, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, doctor, hay alguna recomendación acerca de estos casos de diabetes? Pues o sea, que crean que a sus hijos les puede dar, no sé. Pues sí, aunque la diabetes tipo 1 realmente no se puede prevenir, la clave está en el chequeo, ¿no? Que lleves a tu hijo una vez al año a que lo chequen, a que lo revisen, a que identifique el médico algún dato de alarma, ¿no? Que tome mucha agua, que pierda peso de manera inexplicable, que tenga demasiada hambre, como para que empecemos el escrutinio dirigido o la prevención dirigida hacia este tipo de casos. El instituto tiene sus unidades de medicina familiar, también un módulo que se llama Prevenims, ¿no? Que está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y que permite pues que una vez al año todos los pacientes se puedan estar haciendo chequeos preventivos. Si bien el chequeo de la glucosa no es rutinario para los niños, sí se recomienda que al menos una vez al año se revisen para evitar o para prevenir que pueda aparecer este padecimiento. Bueno, en el caso de niños que tienen
Ya hemos dicho, con un poquito de sobrepeso o algo, eso ya sería otro tipo de diabetes. Así es, el sobrepeso se asocia con tipo 2 y generalmente igual, para prevenir esta situación, pues hay que empezar desde muy chiquitos con alimentación saludable, régimen de actividad física y pues identificar de manera precoz estas alteraciones en nuestros hijos para que no tengan consecuencias en el futuro. No es necesario que tengan diabetes a esta edad, pueden tener diabetes a temprana edad, a los 20, 30 años, sí, y pues evidentemente las complicaciones son mayores. Sí, 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 sí. Bien difícil el problema de diabetes en México y en el mundo, ¿no? Así diabetes es. En general, ¿no? Diabetes en general, no solo en los niños, y pues corresponde de nosotros desde etapas muy tempranas la prevención para pues evitar que la población adulta siga incrementando la incidencia de diabetes a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Efectivamente. Doctor, ¿dónde pueden realizar estos chequeos preventivos, a niños? En este caso estamos enfocándonos hacia niños. Exactamente. Desde su unidad de medicina familiar pueden empezar a hacer los chequeos. Si su médico familiar detecta alguna alteración, pues lo referirá con nosotros al hospital, en la T1, y con mucho gusto pues los vamos a recibir. Excelente. Bueno, nada más repetir rápidamente esos síntomas de que un niño puede estar presentando diabetes tipo 1. Así es, que es mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso inexplicable, ¿no? Son principalmente los datos que pueden relacionar con diabetes. Así es, se caen mucho, pierden mucho su energía, y entonces pues por eso es que acuden a consultar y detectamos la diabetes. Corran al médico para que esos niños van a estar bien. Yo se los digo por experiencia. Así es. Doctor, qué importante labor. Muchísimas gracias por venir a darnos esta información tan útil para el auditorio. Claro, muchísimas gracias por invitarme y pues estamos a la orden. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la información que nos tiene mi compañero Humberto López. Muchas gracias.